Buen día, entre las cosas que suceden en nuestro México, bueno, de las que nos enteramos, ¿eh? porque hay otras que suceden y, y bueno, no tienen tiempo de documentarse para la historia y como la escriben, la historia la escriben los triunfadores, pero bueno, ahora nos enteramos de que hay una institución educativa a la cual podemos llegar el martes, inscribirnos en la carrera de derecho y el miércoles regresar por el título profesional sobre esto vamos a hablar con un abogado con un abogado que está al tanto de estas cosas y que tiene un punto de vista también que debemos conocer al respecto y nuevamente es nuestro nuestro abogado favorito aquí en escopeo digital cómo estás Fidel Guillermo Ordóñez hola. bien gracias nuevamente por la invitación fueron muy cortas pero afortunadamente tenemos muchos temas que hablar cómo ves interesante la universidad cúspide que dice su propaganda que es la que encuentra uno en internet en su página en donde dice que tiene varias carreras y varios varias especialidades eh, que se encuentran en ixtapalapa en la Ciudad de México y que si no es por la naturaleza de haberle dado una persona un título profesional y la cédula el mismo día bueno. cuando tardan tres cuatro cinco meses en darla en otorgarlas pues no hubiera connotado, no hubiera llamado la atención la escuela, pero finalmente esta universidad cúspide en este momento se convirtió en algo más importante que la UNAM. Y hay eh, un punto que es eh, muy interesante en el planteamiento, porque, porque dice que uh -huh. no le dio tiempo de falsificar o de... O de este, pues que está tanto de moda que, que se ha hecho de estar... Fusilándose académicamente una, una tesis, una tesis uh -huh. y que, pues antes de fusilar algo, en dos días termina una carrera. En dos días. Y le, y le toca un cargo de increíble importancia como encargado de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Pero yo creo que fue al revés. Primero le toca el cargo, y cuando se dan cuenta que la ley obliga a que este cargo, por ser un fiscal general en la Ciudad de México, que es un estado más de nuestra república, Necesita por lo menos ser abogado, entre otras cosas. Bueno, hay un requisito que es más importante que ser abogado. Pide los cinco años de ejercicio profesional. Sí, bueno, entre otras cosas. Pues, Entonces, obviamente, eh, ni, no cumple ni uno, ni el requisito primario, ni ninguno de los requisitos secundarios. Entonces, algún despacho balín, pues ya le entregó ahí una constancia de, de chamba también. Pues, Total, es, es qué que hombre empezó a hacer? A ver, pero sí en dos días. O sea, ¿nunca sí, fueron estudió? dos días. Nunca sí. estudió este personaje. Sí, son dos días porque inclusive buscamos, hicimos una búsqueda muy, muy, este, muy minuciosa, inclusive de la dirección de la Universidad Cúspide, porque presentan ellos unas fotografías de unos salones escolares vacíos, uh -huh. que se parecen mucho a una preparatoria, se parecen mucho a, a cualquier otra escuela, menos a lo que es buscamos por Google eh, Maps la, la una fotografía uh -huh. del inmueble y ni siquiera vaya, o sea no existe eh, no existe lo que ellos promocionan en su página. Sí existe un, un, un letrero, algo muy modesto, muy sencillo, y bueno, está una universidad que uno pensaría que tendría que tener algún tipo de campus, pero bueno, es una escuela que al final es una escuela sencilla, modesta, de alguien que está trabajando, pues, en el ámbito educativo y que está haciendo su esfuerzo. Pero evidentemente en este momento los ojos de la, de, de muchas gentes, de muchas asociaciones de abogados y de federaciones, colegios y todo, y como diría Cantinflas, de las cuales no pertenezco, se han dado cuenta en el sentido de lo que es con ellos, porque Finalmente, pues estaría uno en la posibilidad de hablar por teléfono y de preguntarle que si nos podrían dar algún título y a, ton, a son de burla. Pues mucha gente ha estado diciendo que podría terminar siendo ginecólogo, podría terminar siendo este. maestro en ciencias físicas o matemático en, en dos días, y eso es mejor. Que haber tenido el cerebro de Albert Einstein o de Stephen Hawking en estos momentos. Valga. O sea, evidentemente no lo es así. Y todo para colocar a sus pares, a sus cuates, a sus caprichos en los puestos clave de la administración pública. Pero es un puesto que, eh, que genera nulidades. O sea, no es un, un puesto que no cause daño. Claro. Absolutamente todo lo que firme este personaje en el ámbito del trabajo, como encargado de la de la fiscalía. Eh, todo lo que él firme va a ser nulo, absolutamente todo. No solamente porque eh, no solamente porque no cumpla los requisitos que deben de ser, sino que tendría que ser alguien que hubiera estado ya en el proceso de, del trabajo en la Fiscalía General. Él viene de ser vocero, lo cambian a un cargo de, de, de dirección el día anterior y de inmediato queda él en el, en el, al frente de la fiscalía. Ernestina Godoy creo que no lo consideró ni lo pensó bien desde el punto de vista jurídico porque genera unas graves nulidades. Ese es un riesgo. Ese riesgo es de aquel delincuente que tenga que ir la fiscalía a los Estados Unidos. Vamos a pensar en uno que tenemos muy claro, que es una habilitación que tiene que hacer la, la, la fiscalía por vía de, de su de su encargado para aquel que le va aquellos que se van a presentar en la audiencia en esta audiencia en la cual eh, eh, se le va a tomar algún tipo de declaración al patrón que fue el que coordinó el, el, el evento como se ha dicho en medios en contra de Ciro Gómez Leiva entonces cuando llegue a Estados Unidos que son muy legalistas ellos en ese sentido Va a decir que simple y sencillamente esa habilitación no funciona. ¿Por qué? Porque está firmada por alguien que no reúne los requisitos para ser encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero no es el único tema. Hay asuntos en Inglaterra, hay asuntos en África, hay asuntos en, en, en Irán, hay asuntos en cualquier parte del mundo, no solamente los locales, porque entonces se expone la posibilidad de que de que las personas que están siendo procesadas tengan un tipo de nulidad en, en cuanto intervenga, porque tiene que intervenir el encargado de la Fiscalía, se firman muchísimos documentos, cuando está uno trabajando, a mí ya me tocó trabajar en la Procuraduría de Justicia, y todos los días es firmar una centena de miles de documentos las consignaciones algunas consignaciones especiales algunos procedimientos especiales la designación de algunos peritos la designación de la, la autorización de tránsito para que puedan llevar a un delincuente detenido en Ciudad de México hacia Yucatán o hacia Veracruz todo ese tipo de actos que tienen que intervenir todos esos actos están viciados de nulidad y entonces es un desprecio a lo que dice la letra de la ley, lo que hace Ernestina Godoy con autorización del presidente. No, pero por supuesto, es esto, vamos, el mismo presidente lo ha dicho: nada nada que huela a corrupción no lo conoce el presidente. Pero es un ejemplo de corrupción. Pero Por supuesto. ¿eh? Dices, este, el, 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 no solamente están cometiendo una a, arbitrariedad administrativa. Usupación de funciones. Es un delito es una usurpación de funciones la falsificación de un documento oficial porque pues, finalmente aunque venga sellado por la universidad pues es falso porque no corresponde pues al ordenamiento legal que es tiene que la se convierten en apócrifos los documentos aunque tengan la posibilidad de ser legales se convierten en apócrifos entonces obviamente ese sentido esa falta de creatividad en el desarrollo del cumplimiento de la ley pues es lo que nos está lastimando ahorita. Pero lo peor es que siempre hay personas que cumplen los requisitos, siempre hay personas que tienen experiencia, siempre hay personas que podrían optar por hacer además un excelente papel en cualquier puesto y optan por sus cuates. Que no, vamos, y tienen que romper todos estos reglamentos, tienen que convertirse en delincuentes porque son cómplices finalmente. Es que no todos están de acuerdo con la política del, del partido en el poder. Entonces, obviamente, eh, le tienen temor a que puedan nombrar a alguien que, que sí, sí quiera hacer las cosas en términos legales y que no sea de una obediencia irrestricta. Y la Ciudad de México es muy peligrosa en el sentido político, la Fiscalía de la Ciudad. Es importante que el, el titular de la Fiscalía sea una persona obediente. Si no existe esa posibilidad de alguien obediente pues simple y sencillamente eh, da terror al, al, al gobernante en turno, le da terror, porque qué tal si llega alguien a ocupar ese cargo como encargado y resulta que sí abre el archivo de la línea 14 del metro. Uh -huh. ¿Qué sucede con cuatro o cinco homicidios que los han tenido ocultos, que no quieren que se trabaje? ¿Qué sucede si alguien que llega ahí realmente los abre? ¿Qué sucede si se hace bien la investigación eh, en el atentado de Ciro Gómez Leiva? O sea, todo ese tipo o de cosas... O en o en cualquier otro tipo de... Sí, esos. eso se le tocaría a la Fiscalía General pero, de la bueno, República. Pues, pero, ese, ese pero, pero en los términos que son, no les conviene tener a alguien, sino que el fiscal tiene que ser a modo. Porque al final, si inician, deben de haber denuncias en contra de servidores públicos de la Ciudad de México. Y si hay denuncias ahí, y mientras esté un fiscal a modo, la denuncia no va a caminar. Pero en el momento en que, en que entre alguien que no sea un fiscal a modo, pues en ese momento pues, tendrían que caminar. Y Esto, obviamente ese, ese es el detalle. Acudo a tu, a tu experiencia de muchos años. ¿Solamente ha sucedido o suceden estas cosas ahora en la Cuarta Transformación o también había casos de este tipo? Nunca había sucedido. De ¿Nunca? hecho. Solamente en el estado de Veracruz había habido un problema. Eh, en, en, en la designación, cuando llega el gobernador Herrera Beltrán, él no tenía los diputados suficientes, eran 28 diputados de Acción Nacional, y obviamente no tenía la, los diputados suficientes para el nombramiento del procurador de justicia. La mayoría. Uh -huh. Entonces hubo que hacer un tipo de negociación política para que terminara, eh, no fue Salvador Miquel no fue procurador en ese momento, que era la, uh -huh. la, la propuesta del gobernador, y al final se terminó haciendo una negociación un poco extraña, pero se dejó como encargado del despacho primero a, a, a una persona en sustitución de este, del, eh, procurador de justicia que era el maestro Pericles Amorado urrutia ya posteriormente, ya con las aguas calmadas, ya se pudo designar a esta persona como titular, pero que crearon la obligación política de una ratificación. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, se manejó políticamente que eso está fuera de la ley, pero que sí nos beneficia a nosotros una ratificación por parte del Congreso de que si se quedaba o no se quedaba como titular de la Procuraduría. Al final de cuentas fue algo que se corrigió. Más sin embargo, en toda la historia jurídica del Estado de Veracruz, hemos tenido grandes procuradores de justicia que, han, que se han mantenido impecables en el sentido de trabajo político, pero que además son gente que le podía decir al gobernador hasta dónde llegar y hasta dónde no. Ha habido procuradores en el mismo maestro Pericles Amorado Rutia, que fue dos veces procurador del Estado. Él tenía la posibilidad de decirle al Gobernador. En, 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 en un caso le tocó el licenciado Rafael Hernández Ochoa, en el otro don Miguel Alemán Velasco. Y obviamente le decía, esto sí se puede hacer legalmente y esto no. Lo que ha cambiado con este, este sexenio es que están muy acostumbrados a que se convierta el fiscal como comparsa el, el, del gobernador en el caso de Veracruz. Y que el gobernador en el caso de Veracruz, eh, que estaríamos hablando muy claro de ello pues es el vocero formal de la fiscalía. Así es. Y, y la fiscal general no habla y el que habla es el gobernador y bueno, el que comete los los errores al hablar es el gobernador. Sí, sí, se sí, sí, pasa de la raya. Bueno, iba a decir más feo, decía mi abuelita, se andan meando fuera de la basinica. ¿no? Bueno, así es, <laughs> ese es el hecho. Pero eso lo van a editar seguramente. Pero, no pero, pero hay un punto que aquí es importante de lo del gobernador. Apenas en el programa que pasan en RTV, él dijo que estaba próximo a aceptar la propuesta de irse oh, ya, al gobierno ya lo con, con Claudia Schema. Sí. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos, después de todo lo que ha pasado en el ámbito de seguridad, la falta de infraestructura de Veracruz, los errores de la Fiscalía del Estado y el mal manejo de, de la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué no se va de una vez el gobernador de Veracruz? Sí, bueno, ya hice la propuesta. Yo, 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 yo les dije, ¿por qué no se lo llevan de una vez a coordinar la construcción de la estructura electoral en Durango, una cosa y sí, pues una vez aprovechen lo que no. O sea, hay que aprovecharlo, uh -huh. que se vaya de una vez, pero que no, no se vaya solo. Tendría que llevarse necesariamente al, al secretario de infraestructura, a la fiscal del estado, a que se los lleve a todos, al secretario de finanzas, o sea. Que nos abandonen Veracruz y, y, y creo que estaríamos muy contentos todos en el sentido de que nos abandone, que acepte la propuesta. ¿Por qué? Porque ellos siguen manteniendo ilegalidades. Vamos, en el caso de este ejemplo es: ¿quién quedaría de gobernador de Veracruz en el caso de que Quitlao aceptara irse el día de hoy y no el primero de octubre, que no sabemos de dónde sacó la fecha el primero de octubre? Porque así lo dijo él. Sí, lo, yo claro. no, no sé qué celebración es el primero de octubre. El último de octubre dijo: el último pero porque es el último día de trabajo del presidente, pues, no. Pues sí, si se pero le acaba la. Es que al compañía? final del día, al final del día, el ejercicio gubernamental termina el último día de noviembre. Es correcto. Entonces, eh, no sé si piense que puede irse durante ese mes o dos meses, porque lo dijo primero de octubre, o sea, primero de octubre, de octubre. A ah. son, son 60 días sí. y de una o de otra manera, pues no sabemos si. si si va a designar a alguien o van a tratar de designar a alguien, o le van a preguntar, como lo hizo, si estaba bien la designación del nuevo secretario de gobierno, que la tenía que consultar con el anterior secretario de gobierno. Entonces esa parte, ¿no? Como que no terminamos de comprender qué es lo que quiso decir, pero lo que sí le tomamos es de que sí se vaya, porque sí vale, sí vale la pena que acepte el cargo, que se vaya a trabajar, a coordinar. No sabemos si va en calidad de caballo de Troya o Alibaba y los 40 ladrones. No, no, no lo entendemos, pero que, que camine. El tema es en Veracruz, si ya estamos viendo la ilegalidad para la designación de un fiscal en la Ciudad de México encargado, pues cómo van a dejar a un gobernador provisional de Veracruz. Entonces, a lo mejor ahí sí se les ocurre pues buscar a alguien de otro estado, a alguien que no viva ni siquiera en Veracruz, para que pueda ser designado por esta mayoría de 31 diputados de, de, de Morena. Y, y que, tú, bueno, y se si, sigan aplaudiendo. Ahí. Y si requiere de algún documento adicional, llámenos, le damos la dirección de Cúspide. ¿Allá en dónde dijiste? Bueno, la, en Ixtapalapa para el mundo, porque no solamente <laughs> producen música, sino <laughs> es Ixtapalapa para el mundo, ¿no? Muy bien, bueno, el próximo 5 de febrero el presidente no va a Querétaro, no va a encabezar la ceremonia del aniversario de la Constitución. Esto es, pues, por lo menos raro, por lo menos nuevo. Porque bueno, es tradición que allá se haga en un lugar más maravilloso donde se firmaron estos documentos tan valiosos, tan importantes y que marcan el inicio de nuestra nación desde algún punto de vista. Lo van a hacer en Palacio porque además va a anunciar tres iniciativas para modificar precisamente la Constitución. Tiene que ver con pensiones, este sistema de afores y demás, ya los quiere controlar el, el gobierno federal o administrar por lo menos. No sé qué será peor, controlar o administrar, pero bueno, generalmente esa es una. La otra tiene que ver otra vez con el Poder Tribunal, con el Tribunal Superior de Justicia, con el Poder Judicial. Y la tercera tiene que ver también con temas electorales. Ahora sí, para acotar ya el número de legisladores. Sobre esos temas que se daría la iniciativa o la presentación o la propuesta el 5 de febrero, pudiéramos pues, platicar la próxima semana, ¿cómo ves? Tenemos oportunidad porque realmente hay que ver, hay que ver y hay que observar. Qué es lo que presenta el presidente. De antemano sabemos que todas las propuestas que son reformas constitucionales ya no pueden operar por un presidente que afortunadamente se le terminó el tiempo. Te agradezco mucho, nuevamente. Estoy feliz. Gracias. Fidel Guillermo mordoño Solana, nuestro abogado de cabecera aquí. Muchísimas gracias. Pues nuevamente, despídete de tu auditorio. Ya. No, muchas gracias. Espero que todo lo que estamos diciendo no. les sirva a todos. Nosotros para poder razonar y reflexionar nuestro voto en las próximas elecciones. Les saludo con mucho gusto. Gracias. Yo termino como con un queridísimo amigo de Veracruz, don Isaac Wisligi, que decía: pórtate mal y hagan lo que se les hinche la gana, pero sean felices. Muchas gracias. you uh -huh.